A Canadá. De eso vamos a estar hablando prácticamente todo nuestro programa. Edición especial, 2 horas hasta las 9. Tenemos contacto con Estados Unidos de manera permanente, así que todo lo que pase con la selección argentina lo van a saber acá antes que en ningún otro lado, porque estamos muy atentos a la escaloneta. ¿Qué puede pasar incluso con los cambios de último momento que siempre en la cabeza tal vez tenga Scaloni? Pero quiero correrme un poquito. Hoy me llamó la atención algo que escuché, que leí, que vi. Habló Novak Djokovic. Esto es tenis. No tiene nada que ver con la Copa América. En el marco de Wimbledon. Y Novak Djokovic habló en nombre de la Asociación de Tenistas Profesionales. ¿Y saben qué me llamó la atención? Djokovic es su principal vocero, además de un rebelde y un genio. Tenísticamente hablando. Rebelde no hace falta que les describa, ¿no? Hasta se rebeló contra la vacuna del COVID. Pero más allá de eso, que no viene al caso, habló en los mismos términos que muchas veces hablaron jugadores de fútbol y el sindicato de futbolistas antes de que empezara la Eurocopa y la Copa América. ¿Se las hago fácil? Estamos cansados. El negocio se va a romper. Cuidado con las burbujas. Eso lo agrego yo. ¿Y a qué me refiero con esto? Nada disfrutamos más que 1, 2, 3 partidos en simultáneo por día de los mejores del mundo en la disciplina que sea. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que poner la tele y verlo? No hay nada mejor. El tema es que hay una superposición de eventos que en ninguno de los casos los protagonistas han podido ser reemplazados por robots. Son seres humanos. Lo que dice Novak Djokovic es que el diseño del tenis hoy está básicamente enfocado en no más de 40 jugadores que son los únicos que pueden vivir del tenis, entre los que se incluye, por supuesto. Porque especialmente la industria está enfocada en los mejores del mundo con suculentos premios, que son los que ganan Djokovic y otras tantas celebridades que mencionamos todos los días del tenis, y a duras penas no más de 300 jugadores a escala planetaria pueden aspirar a vivir medianamente bien de esto. El resto está diezmado. Esto lo dice Djokovic. ¿Por qué? Porque el diseño del tenis cada vez está más enfocado exclusivamente al Grand Slam, al formato Grand Slam, como representa Wimbledon, Roland Garros, abierto de Estados Unidos, abierto de Australia, torneo de maestros, el nombre que quieran, póngale, no viene al caso, no importa. Según el sponsor, cambia el nombre. Pero ese es el enfoque, más algunos Master 1000. Lo hablamos todos los días con Dani Miche. Los jugadores de elite, además, en este contexto, tienen un calendario donde casi quirúrgicamente van eligiendo dónde van y dónde vienen porque la condición física es fundamental. Y se los dice alguien que es el más fiel reflejo del sistema, Djokovic. ¿Recuerdan, no? Djokovic se recuperó en tiempo récord de una lesión ligamentaria en una rodilla que a cualquier deportista de alta competencia le lleva 2 meses, a él le llevó 20 días. Cuando nos quisimos dar cuenta, estaba en el césped de Wimbledon aspirando a quedarse con la máxima corona. Lo dice alguien que está sometiendo su cuerpo a un rigor que, insisto, no estaba en los papeles. Es Djokovic, es especial, es el número uno, es el más ganador, tiene una legión de profesionales alrededor que lo cuidan, que pueden acelerar sus procesos y, naturalmente, un deportista de alta competencia. Pero es uno. Pero ese uno es el que está alertando de que el sistema está al borde del colapso y que después de ellos nada. ¿Y no les queda acaso un poco esta sensación? Después de Federer hay menos, después de Nadal hay menos, después de Djokovic hay menos. Y ustedes dirán, no, pará, y Sinner, y Medvedev, y Zverev, y Alcaraz, sí, todo lo que quieran. Pero llegamos a ese rango que conocimos en los últimos 15 años, y no, todavía no. Es cierto, hay muchos de estos tenistas que están todavía en evolución, en expansión, en maduración profesional. Tenemos dudas de si van a llegar a ese escalón, a ese estatus con el que hemos convivido en este último tiempo. Si lo traslado al fútbol, ¿no les queda esa sensación? Después de Cristiano Ronaldo, ¿qué? Después de Messi, ¿qué? Después de Neymar, ¿qué? ¿No hay un vacío? ¿No hay algo que todavía parece difícil como de llenar? Por eso Messi es lo que es y se lo mantiene con entre algodones. Y hay decisiones de Estado para que se mantenga activo en el fútbol. Es una señal, pero ocurre que, como sucede en el tenis y otras tantas disciplinas, se está concentrando tanto, con tanto dinero, que además es difícil después organizarlo. Porque Wimbledon cada vez tiene más partidos por temporada y tiene un problema adicional, que lo mencionábamos recién, la lluvia. Cada vez llueve más. Chicos, contemplen el cambio climático. Lo digo también por Roland Garros.
que en París llovió prácticamente un mes seguido y los partidos se caían en picada. Es cierto, Inglaterra es lluvioso, no es ninguna novedad, pero este verano está lloviendo más que nunca. Caen 30 milímetros de agua por día. El viernes se suspendieron 14 partidos, se reprogramaron, después otros 40 más y todo el fin de semana 70 partidos más. Claro, tiene dos canchas con posibilidad de techo retráctil. Pero el estrés de partidos es tan grande que los únicos privilegiados en ese contexto es lo que dice Djokovic. Soy yo, Djokovic, Sinner, un Alcaraz, un Zverev, un Medvedev y alguno que ande por ahí en un lugar más o menos privilegiado del ranking. El resto la pelea. Y ahí es donde Djokovic además pone el dedo en un lugar que es compatible a la preocupación. Porque desde la Asociación Internacional es muy poco el fomento, por lo menos él lo percibe, de talentos que tienen que emerger y ascender en el ranking para tener un lugar de privilegio el día de mañana que sean los futuros Djokovic. Hay un vacío. Tanto que incluso él percibe. Están creciendo más deportes alternativos, menos onerosos y menos costosos y con un rango de distribución mucho más amplio en cuanto a la cantidad de premios, ni hablar la diferencia entre los géneros, que es algo que todavía se está peleando a pesar de que la brecha se está cortando. Y él cita al pádel, por ejemplo. Fenómeno que incluso estamos viendo acá en la Argentina, a la vuelta de la esquina. Ha vuelto, es más barato, es indoor. Es en dimensiones más reducidas. Necesita de una preparación distinta. Se está concentrando la industria, el negocio, en muy pocos, en lugares muy caros, en muy pocas sedes que pueden responder a estructuras cada vez más gigantes. Copa América. En menos de 10 años, dos Copa América en Estados Unidos. Y si no, todo se va para Arabia, porque son los únicos que tienen los recursos para organizar, no solo de un día para otro, sino con el estándar que hoy demandan de hacer un estadio donde si hay desierto, no se note. Si llueve todo el día, no se note. Si hace calor, que no se note. Y si cae granizo, no se note. Que sea una suerte de maqueta donde todo ahí adentro, más allá de lo periférico, todo pueda suceder. Pero eso hace al deporte cada vez más caro. Por la tele lo vemos, y es divino. Pero después de eso, ¿qué? ¿No sienten que hay un vacío? Y esto es lo que está diciendo Novak Djokovic. Y dicho sea de paso, es muy lindo verlo, pero el tema es qué estamos viendo. Porque si llegan exhaustos, después de temporadas lapidarias, en cuanto a la entrega física, el momento en el que tendrían que llegar mejor, llegan peor. Y con una mano en el corazón. ¿Llegó el partido épico de Wimbledon? Todavía no. ¿Llegó el partido inolvidable de la Copa América? Lejos. ¿Llegó el partido inolvidable de la Eurocopa? No. Apenas momentos, apenas retazos, apenas situaciones. Y una selección apenas válida, sobre todo por lo que vimos hoy, España. ¿Y después de eso qué? El negocio se está concentrando tanto, en tan pocas manos, con tanta plata en el medio, con tan pocos protagonistas privilegiados que siempre son exigidos a estar, incluso el propio Djokovic, que va contra el sistema y se recupera de una intervención de rodilla en 20 días, que estamos en un camino donde lo único que queda por delante es la implosión. Y esto es lo que dice el número uno del mundo de tenis, pero a partir de su frase se puede trasladar a cualquier otro evento deportivo del mundo que crece en la misma dirección, que crece hacia el mismo lugar, que crece hacia los mismos riesgos. Qué contradicción, ¿no? Hablar de crecimiento y hablar al mismo tiempo de implosión. Me hace acordar incluso algunos fenómenos económicos de los cuales después cuesta mucho recuperarse, como es la famosa burbuja inmobiliaria, ¿vieron? Cuando todo crece, cuando se dan créditos, cuando nacen ciudades enteras y después terminan abandonadas porque no las pueden pagar. Hay eventos que hoy no se pueden pagar y se están haciendo la misma pregunta en los Juegos Olímpicos, porque ya no hay una ciudad que lo pueda sustentar. París está teniendo enormes problemas para sustentar el Juego Olímpico. Ya no saben de qué manera seguir amplificando el negocio y alguien pueda sustentarlo. No hay economía que lo resista. Y lo peor del caso, no hay seres humanos que los resistan. Hay un límite físico, hay un límite biológico. Djokovic encendió la alarma. Djokovic enciende la luz amarilla. Y es una voz autorizada. Estamos en vivo hasta la zona central.